Hola, hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien. Bueno, aquí les voy a modelar el vestido sin el suéter. Aún está un poquito frío por aquí, pero ya vienen los tiempos calientes. Y sí, vea qué bonito este con botoncitos por detrás. Vamos a hacer unas copas en punto alpino que ustedes no saben. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Quiero que me sigan el paso a paso. Vamos caminando juntitos. Así que, mis amores, les invito a suscribir para ser notificados cada vez que Ideas Crocheritas suba videos. Así que con esto comenzamos. Hola, hola de nuevo. ¿Cómo está? Y espero que se encuentre excelente, ¿verdad? Ya yo estoy bastante recuperada, me ha costado. Me recuperé un poco y me volví a enfermar de nuevo encima de casi ni estar bien recuperada. Y no estoy al 100, 100%, pero ahí vamos, gracias a Dios. Podemos hacer cositas y me quedó tiempo para hacer estas cosas y todo eso mientras no podía hacer videos. Bueno, para esto vamos a utilizar un hilo de algodón. Yo recomiendo más algodón para los veranos porque es más saludable para el cuerpo. Ese es un algodón, sí, muy bonito. Deja un acabado precioso, me encanta, pero es un poquito pesadito. A él no lo han mercerizado, no le han quitado ciertas cosas que lo hacen más pesado. Así que podría variar hasta 50 a 100 gramos una prenda como este vestido, ¿verdad? Depende del hilo que ustedes usen. Por ejemplo, este le dicen que es un poquito pesado y es un poco más liviano que él, aunque son algodón. Pero los precios son, bueno, increíbles. Este casi vale lo mismo que 100 gramos, que unos 750 gramos. Entonces, ustedes dirán, ¿verdad? Especialmente yo que tengo que hacer uno por semana. Así que bueno, los pueden conseguir en Amazon para las que les vale la pena. Yo les puedo poner el link. Valen como $16. Un cono de 750 gramos y un ganchito de 3.5 vamos a necesitar para este proyectito. Este lo usé un sobrante que tenía. Así que mis amores, más que todo lo que les quiero compartir es este patroncito de esta copa. Más que todo es la copa. Incluso les doy permiso para que lo usen en otros canales si lo quieren. De verdad que no lo hemos visto. No lo hemos visto. Una copita en punto alpino. Iniciamos con 14 cadenas, 3 de subida. Ya lo vamos a hacer porque ahí las de subida hacen un punto, pues 15 puntos en total. Y comenzamos a desarrollar el punto alpino hasta la número 13. En la número 13 hacemos un aumento en la esquina. Ve qué interesante. Es que quiero que me acompañe. Ve qué bonito. Y entonces vamos así y después nos regresamos y comenzamos esto tan precioso. Después llegamos aquí como a la 20 para sacar la parte de la espalda. Preciosísimo, preciosísimo. Así que vean esto, 250 gramos es un sobrante, pero ya lo pesé y es 250 gramos para playa, para las que están en la playa. E incluso podemos convertir el mismo patrón, es que por eso les doy permiso que lo hagan en como quieran, en incluso algunos canales allí, como no, yo les puedo compartir. Esto se lo hice así, a la blusa no, porque quiero hacerlo en vestido. ¿Ven? Eso es un vestido que lo pueden usar perfectamente, lo pueden meter en una graduación, en una boda, en donde sea. Esta, la puntada de abajo, que es de forma tubular, también la llevamos pareja. Vamos a ver también de cómo adaptarla para el escote, para que nos quede más disimulado. En la verde, solamente le hice una. No tenemos borde porque ya tiene un acabado preciosísimo y no es necesario. Pero les quiero compartir esto y quiero que me acompañen. Vamos, vamos, pasito a pasito, caminando juntitos. ¿Ven? Ahí tirantitos para que les quede ahí cómodo y fresquísimo. Vamos a necesitar unos botoncitos. Va a ir abierto porque es bastante parejito. O sea, apretadillo, aunque me quedó un poquito más grandecito porque bajé bastantillo peso por lo que tenía, así que bueno, aquí ajustamos y después los llevamos de forma pareja. Pero vean qué bonito, mis amores, vean qué pantada más preciosísima, preciosísima. Y ya les dije,
Ese es un básico para que ustedes lo apliquen a muchos proyectos, enterizos, pensé hacer, bueno, diferentes proyectos. Así que, mis amores, vamos, 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 juntitos, el paso a paso lo tenemos ya. Comenzamos. Muy bien, para eso comenzamos con cadenitas y vamos a hacer 14 cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 13, 14 cadenitas. En realidad son 15 puntos, pero siempre cuando hacemos esto, entonces subimos con una, dos, tres cadenitas y vamos al punto 14. Entonces aquí nos está quedando un punto, el punto de cadena que se cuenta, y nos regresamos en punto a punto, punto alto, punto a punto, punto alto, hasta el final. Aquí llegamos al último puntito, punto alto, y los contamos, ¿sí? Para estar seguros, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 15 puntos. Ahora solamente una cadenita y nos regresamos en punto bajo, nunca el primero, ya que se crecería, ¿verdad? Se haría más grande. Vamos al que sigue, en punto bajo. El punto alpino es así, si es abierto, si es cerrado. Bueno, entonces nos regresamos así, en punto bajo por 15 puntos. Bueno, aquí llegamos, pareciera como es el último punto, pareciera como es el último punto, sí, el punto alto, pero el punto de cadena también se cuenta como uno de ellos. Y ahora contamos de nuevo y tenemos que tener los mismos 15 puntos. ¿Ven? Ahora, 1, 2, 3 cadenitas. Lanzamos el hilo y vamos a utilizar este punto, pero en relieve, de una vez. Pero doble lazo. He subido con 3 cadenas, sí, pero hacemos doble lazo. Doble lazo y vamos aquí, hacemos un punto alto. Doble alto, disculpen, en relieve, y en este, encima de él, vamos a hacer un punto alto normal. En el siguiente, no en este, sino que en el siguiente, vamos a hacer un punto doble alto en relieve, y así es que vamos a hacer este punto alpino de uno por medio, un relieve. No cadenas. Y el punto de cadena, un punto normal. Así nos quedaría esta primera, disculpen, esta tercera hilera. Ahora, una cadenita. No usamos el primero, digamos el que se ve como si fuese primero, que es el mismo. Vamos al que pertenece y vamos de regreso con 15 puntos de nuevo bajos. Llegamos aquí en el último punto, ¿sí? Pero también el punto de cadena, que no se les olvide. Y de nuevo, una, dos, tres puntos. Y ahora toca un punto normal. En encima del relieve va a ir un punto normal. Ahora vamos invertidos. Y en el normal vamos a hacer un punto doble alto. En relieve y en el relieve un punto normal. Esto es lo que lo hace como en forma diamante, preciosísimo, elegante y bien cerrado. Aquí, normal. Y en el normal, uno doble. Disculpen. Aquí llegamos el que está aquí en relieve, un punto alto. Y el último tocaría un relieve.
¿Ven? Un relieve lo tomamos por detrás y hacemos aquí un doble alto sin importar de que si el borde o no. Bueno, así quedamos, ¿ven? Entonces aquí estamos ya 1, 2, 3, 4 y las 5. Igualmente hacemos una cadenita y volvemos a regresar en punto bajo todos los 15 puntos. Y aquí llegamos al último punto, el punto de cadena, que se cuenta como uno de ellos. 1, 2, 3 puntos. Y ahora, ¿ven? Cuando ustedes ven así que hay dos antes del relieve, dos puntos normales, que sería el punto de cadena o el último punto, y este otro, entonces tocaría un relieve en el segundo. Un relieve en el segundo. Y ya volvemos a caer a lo mismo. Así. Entonces, de eso se trata. Ya casi venimos cuando tengamos un cuadrito más grandecito. Y tenemos que hacer aumentos para comenzar a hacer la curva. Que nos quede esta. ¿Ven? Aunque usted lo quiera hacer parejo, él no se va a hacer parejo. Van a ver qué bonito, preciosísimo. Y lo que estamos haciendo es este cuadrito aquí. Muy precioso. Este cuadrito de 15 puntos, que después también tenemos que hacer aumentos y hacer 15 puntos para acá. Va a ser un cuadrito de 15 puntos. Hacemos unos aumentos con cuidado por aquí y continuamos hasta conseguir la copa. ¿Ven? Ya ahí venimos en un momento el paso a paso. Así que vamos a continuar así. Bueno, estoy en la número 12. Aquí en la número 12 vamos a hacer el último puntito bajo. Me disculpo porque en la 13 es que vamos a hacer los aumentos, no en la 14. A menos que lo quiera más grande, pues entonces en la 14. Si lo quiere más pequeñito, entonces lo hacemos en la 12, el aumento. Esta lo hacemos en aumento, o sea, dos hileras menos o más, según la talla que quiera, ¿verdad? Así que ahí se va notando. Vamos a ver, una, dos, tres cadenitas. Y aquí nos tocaría un punto normal. Esta es la número 13. Voy a irme normal hasta la esquina normal, como lo que les he explicado aquí abajo, hasta esta esquinita. Vamos a poner esta marquita en la esquina para recordar aquí que estamos en esta parte. Esta turquesa es donde hacemos aquí los aumentos. Así que bueno, vamos a continuar el tejido normal. Bueno, aquí le llego casi al último punto. Estamos aquí, este punto normal. Y aquí pertenecería un punto alto en relieve. Sí, entonces hay que respetarlo. Y hacemos el punto alto en relieve, tal como si fuesen las hileras normales, pero en el mismo punto tenemos que hacer, buscar aquí un puntito que nos guste, que veamos que está bien ahí, y hacemos 5 puntos. No estamos contando este punto, no, aparte de él, 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos aquí. ¿Ven? Esto es para hacer una buena curva y el aumento de la esquina. Ahora sí, en la peguita no vamos a contar los 5 puntos de nuevo, no. Ahora, desde aquí hasta esta esquina debemos de poner 15 puntos. 15 puntos sin contar los aumentos. E igualmente aquí, 15 puntos aquí, 15 puntos aquí. Entonces yo diría que si han hecho una menos, entonces 3 puntos menos, porque vamos a poner uno en la pega. Tenemos el primero en medio del punto,
2, en la pega de nuevo, 3 puntos. Y así vamos a irlo poniendo de nuevo en el medio de este. Recuerde que tenemos una hilera de punto bajo, así que hay que acomodarnos a que nos quede cerradito y 15 puntos. Y vamos a volver a contar antes de hacer los últimos 2 puntos. Vamos a volver a contar 3, 6, 9, 12, 13. Y aquí vamos a poner entonces más unido. Y el último puntito, donde teníamos aquí la cadenita, vamos a poner el 15. ¿Ven? Entonces tenemos 15 de este lado y 15 de este lado. ¿Ok? Vamos a ver. 15 de este lado y 15 del otro lado. Tenemos ahí 10 centímetros y deben de tener para el otro lado desde la esquina. Ahora sí, contando los aumentos, 10 centímetros también. O sea, es un cuadro. Estamos buscando que sea un cuadrito. Hacemos una cadenita y nos volvemos a regresar y a comenzar de nuevo la misma puntada. Y en esta hilera de punto bajo no tenemos aumentos en la esquina. Eso sí, hay que tener pendiente que están en los 5 puntos ahí en la esquina. Muy bien, aquí estamos en el último, como siempre les digo, casi último, pues en el punto de cadena también, que nos quede bien. Ok, ya sabemos que aquí tenemos los 15 puntos y aquí tenemos los 15 puntos más los 5 de aumento, ya nos quedarían allá 20 puntos, ¿verdad? Así que 1, 2, 3 cadenitas, y cuando tenemos estos 2 puntos así que no son en relieve, pues el que sigue es el que tocaría en relieve, así que comenzamos la puntada de nuevo y en esta sí tenemos aumento. En esta sí tenemos solamente 3 puntitos de aumento y en la siguiente 2 puntos. ¿Dónde está aquí el último punto en relieve? Recuerda que dejamos este punto. Pues aquí vamos a hacer un punto normal y en el que sigue pues un punto en relieve. Punto normal, aquí son 5 puntos, aquí punto normal, ya hemos gastado 3, ¿verdad? Aquí quedan 3, así que en este punto tenemos que poner 3 puntos, ya gasté 1, 2 y el que dice 3, vamos a hacer aquí 3 puntos. 3 puntos, ¿ok? Como aquí no tenemos el punto alpino todavía, tenemos que imaginar así. Este es un relieve, este es un normal, este es un relieve, este es un normal y en el que sigue, entonces un punto en relieve. Dejando los 3 puntos de aumentos. ¿Me hice entender ahí? Es imaginando el futuro. El futuro venimos aquí un normal, un relieve, un normal, un relieve y un normal encima ya del punto en relieve. Así que nos toca así. Y aquí continuamos la puntada igualita, exacto como lo traemos. En el próximo viene un aumento. No, en el próximo de punto bajo no. En el punto bajo no tenemos aumento ninguna vez. En el próximo de punto, del punto alpino vamos a hacer, vamos a meter allá solamente 2 puntitos. El 5, 3 y después nada más 2 puntos. Bueno, aquí les llego al último punto. Entonces tenemos un relieve y el punto de cadena tendríamos que hacer un punto normal. Una cadenita y me vuelvo a regresar en punto bajo, no aumentos, simplemente dar la vuelta. Muy bien, estamos aquí ya en el final. Entonces aquí tuvimos lo de 5, aquí tuvimos el relieve
y ahora tuvimos el aumento de 3 y me regresé en punto bajo, ¿verdad? Que regresamos juntos, 1, 2, 3 cadenitas y aquí cuando toca así, que solamente está 1 y el de relieve, pues aquí tocaría un punto normal y continuamos esta puntada. En esta sí, aquí vuelvo a tener, aquí venimos de nuevo para acomodarnos, ¿ok? Muy bien, aquí estoy ya en los aumentos de nuevo, los aumentos, los 3 que hicimos aquí, y aquí tengo un relieve, un normal en este, y aquí tocaría un punto alto doble, disculpen, doble alto en relieve, y aquí en el centro un punto alto, pero aquí tenemos que hacer aumentos, los últimos aumentos ya, y tenemos que hacer 2 puntos para respetar el protocolo que está en la puntada. Pero para que nos quede bien, serían 3 puntos en el futuro. Pero en el futuro nos vamos a acomodar ahí. ¿Ok? Entonces, para que nos quede bien el punto alpino. Así que vamos a hacer 2 puntos y después yo vengo para acompañarles ahí y ayudarles con esa parte. Así que aquí no hay. Ya tenemos estos 2 y aquí tocaría un relieve. En el siguiente, o sea, ya gastamos los 3 puntos de aumentos, ¿verdad? Uno en relieve, este que hicimos 2 y el siguiente en relieve. Y ahora aquí tocamos ya la puntada que continúa en el orden que lleva la puntada, digamos así. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me han comprendido? Continuarles esta puntadita. Y les acompaño, ya no voy a venir hasta la esquina. Les acompaño aquí un momentito en estos 2 puntos que quedamos pendientes cuando me regrese. ¿Okay? Vamos a marcarlo ahí para que estemos en la misma ruta. ¿Okay? Vamos. Muy bien, ya estoy aquí con la mano en donde yo les indiqué que íbamos a venir juntitos. Así que aquí tengo el relieve. Vamos a poner en el que sigue un punto normal. Y estamos en los aumentos, entonces a uno de ellos lo vamos a hacer en relieve. Ya no hacemos más aumentos, ya no más. Y en este que nos queda aquí solito, pues un punto normal. Y ahora tocaría aquí un punto en relieve. ¿Ven? Pero con un relieve. ¿Ven? No podemos hacer. Es para que ustedes vean que depende cómo ustedes queden, así se pueden acomodar. El punto es que aquí tenemos un puntito para jugar. El. Porque si yo hago un relieve encima del relieve, ya la puntada se cambiaría. Así que también a él lo vamos a hacer en relieve. O sea, este lo hicimos en relieve y este también lo vamos a hacer en relieve para que me quede el orden de la puntada. Uno normal, uno en relieve, uno normal, uno en relieve. ¿Ok? Y ahora tocamos aquí uno en relieve. Yo hice el de 2 aumentos por seguir el protocolo que dice la puntada de punto normal. Yo lo estoy haciendo en punto alpino, pero en punto normal pide 5 aumentos, 3 aumentos y 2 aumentos. Pero como lo estoy acomodando en punto alpino, nos tenemos que acomodar de distinta forma. Y aquí hemos dejado un punto más. Un aumento, o sea, un punto más. Y así ya nos va a quedar de acá en adelante esta puntada no. Hay más aumentos, simplemente es continuar tejiendo. Ya les voy a explicar un momentito. Ahora es continuar tejiendo normal. Ya no hay aumentos, ni que jugamos aquí, ni que jugamos allá con los aumentos. Simplemente es continuar la puntada en punto alpino. Y podemos ver cómo ya él buscó bastante la curva. Así. Ok, entonces ya aquí estamos listos con esta parte. Voy a dar las vueltitas, varias vueltitas. Bueno, como les indiqué antes, aquí estamos en la marca, aquí estamos en los aumentos y esto. Entonces, yo he crecido bastante, ya les voy a indicar ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y estoy en la 9, contando nada más lo que se puede ver en relieve, ¿verdad? Así lo que se puede ver en relieve. Si contamos todos los puntos serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17, ¿ven? Y estamos aquí en la marquita, como les indiqué, en la que vamos a sacar la parte hacia atrás
del brazo y la espalda. Y esta es como si fuese la sisa, como imaginando sacar la sisa de aquí hacia atrás. Bueno, les voy a continuar en el blanco y voy a hacer el verde también. Vamos a ver cuánto alcanza. Lo que pasa es que en el blanco tengo mucho más material que el verde. Así que vamos a ver. El punto es que vamos a doblar el tejido por la mitad o contar los puntos exactamente. Aquí en este blanco tengo 40 puntos. 40 puntos. Entonces marqué en el 20 para que tengamos ahí una idea. Si usted lo quiere más altito, que le cubra un poquito más el busto, usted se conoce, entonces lo hace un poquito más arriba. Esto es lo que vamos a tener aquí, el tirante de la blusa, y esto es lo que nos va a cubrir aquí la parte de la espalda. Así que voy a venir hasta la marquita y me vuelvo a regresar. Así que una cadenita y vamos a regresar en punto bajo hasta la marquita. Muy bien, aquí estoy en la marca, que son 20 puntos hacia atrás. Me regreso 20 puntos hacia atrás. ¿Lo quiere más altito? 22, 23, 24. Esto no va a alterar nada, nada. Simplemente es, usted se conoce y se lo pone y se dice, lo quiero un poco que me cubra más el busto, o lo quiero más delgadito, más delgadito. Así que bueno, vamos a hacer, a comenzar aquí. Voy a ir un punto más adelante porque vamos a hacer un poquito de curva. Vamos a ir un puntito más adelante. Uno. Ahora, una, dos, tres cadenitas y vamos a hacer aquí un punto normal. Vamos a comenzar en este de relieve. Un punto normal y la puntada que llevamos así. ¿Ven? Esto es. Me regreso ahí. Y quiero que me quede un poquito de curvita, aunque después vamos a hacer bordecito y todo eso y vamos a ir buscando la curvita, que no se vea como que terminó ahí pa, así de repente. No, quiero que me busque un poquito de curvita y ya vamos a continuar con esa cantidad de puntos hacia adelante, los que usted haya decidido. Si se le dice, yo lo quiero muy delgadito en esta parte, bueno, solo 10 puntos y aquí lo va a sostener muy bien, solo 10 puntos, 15 puntos, lo que usted quiera. Muy bien, aquí estamos en el último punto, igualmente una cadena y nos regresamos con la misma punto de punto bajo hacia atrás, todos los puntitos, este último puntito, uno, aquí llegamos ya a este último punto. No quiero tocar este de cadena que he dejado aquí. No lo quiero llevar tan cuadrado. Así que uno, dos, tres cadenitas. Y aquí nos han quedado estos dos puntos. Entonces vamos a utilizar este en relieve. Y así. ¿Lo puedo continuar en punto normal? Sí. ¿Lo puedo continuar con un calado? Sí. ¿Puedo continuar con cajitas? Sí. ¿Puede continuar como tenga usted la imaginación de querer continuar? También hay puntaditas muy bonitas, por ejemplo, punto alto normal, una, dos cadenitas. Avanzamos dos puntos y este queda fresquito y bonito. Dos cadenitas, dos puntos y así. ¿Ven? También de aquí hacia atrás. La siguiente puede ser punto cerrado. La siguiente de cajitas. Como quieran jugar, de verdad que esto es como ustedes lo deseen. Y también ahorran tiempo y material si lo hacen de cajitas. Porque el punto alpino queda más cerrado más. Pero yo lo quiero hacer así. Toda la parte de atrás hasta que lleguemos a la parte en donde tenemos que hacer los ojales. Tenemos que hacer ojales, o si quieren con lacitos, con cordones, como quieran. Así que bueno, de este modo vamos a continuar bastante hasta cubrir
desde el busto, aquí ponemos el busto, a la espalda. Tenemos que hacer la otra parte para completarlo, ¿verdad? Muy bien, aquí tengo las dos copitas y podemos ver que tenemos bien el hilo del punto alpino, o sea, la forma del punto alpino, el de la derecha y el de la izquierda. ¿Ven? Así. ¿Ok? Quiero que me pongan atención en esta parte, por favor. Este es el que hicimos juntos. Yo soy derecha. ¿Ven? Entonces, ya yo terminé esta franja, ya casi explicamos esta parte, pero antes de ello, quiero explicar lo de la parte izquierda. Porque yo comencé a hacer la copa, ¿verdad? Igualmente, como les expliqué a ustedes, y una vez que ya estaba de cierta parte, yo me lo puse en el busto izquierdo y yo dije, esto no es. ¿Por qué? Porque de la forma como yo tejí este, el derecho. Entonces, al poner, ¿verdad? Aquí está el hilito. Vamos a ver, aquí está el hilito. Este hilito debe de ir aquí, de este lado. Y este hilito, el hilito en el que iniciamos, del otro lado. ¿Ven? Ahí están los cuadritos, ahí están los hilitos, así nos tiene que quedar. Este hilito no va a haber forma de que quede de ese lado. ¿Por qué? Porque está hecho para el busto derecho. Entonces, tuve que hacer el busto izquierdo de nuevo, pero tejiendo el punto alpino por el lado de atrás. Así que por más que lo pongan y lo acomoden, él no va a tener el mismo hilo que este, no va a tener la misma forma para sacar esta parte, para que quede igual y todo eso. ¿Ven? Entonces, aquí le tengo una muestrita pequeña. Es que es la forma como podemos aprender juntos todo este tipo de cosas con el crochet, ¿verdad? Para poder conseguir algo que queremos, a veces nos encaprichamos de querer algo y de alguna forma yo les saco cómo hacerlo. Yo dije, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues tejiendo el punto alpino por el lado de revés. Así que aquí termino el último punto bajo, ¿sí? Levanto una, dos, tres cadenas e igualmente todo lo demás, la cantidad de cadenas, el mismo sistema de punto alto y punto bajo, excepto que cuando vamos a tejer el primer punto en relieve, comenzando el punto alpino, no lo tejemos por el frente, sino que lo tejemos por detrás. ¿Ven? Esto es la diferencia del busto de la copa izquierda y de la copa derecha. Tenemos ahí el mismo, que este va a estar igual, ya sea en el derecho o en el izquierdo, pero el que va en relieve iría por detrás. Todo exactamente igual, excepto que él va a ir por detrás. ¿Ven? Y el próximo punto alto normal y el próximo punto alto en relieve. Ustedes le van a ir buscando la forma de inicio y final porque va a ser el mismo, excepto que va a ser por detrás. ¿Me expliqué? Entonces, al momento de yo hacer el aumento en la número 7, va a quedar de este lado. Y comenzamos ya lo demás bien. Entonces el punto alpino aquí quedó de esta manera, tejido del otro lado y este del lado del frente. Este del lado del frente y este del lado de atrás. Los aumentos y todo el protocolo que hemos hecho con la derecha, todo lo que hemos utilizado excepto ese punto de hacerlo por detrás, entonces nos saltamos el protocolo un poquito. Así que bueno, contamos 20 puntos, esto es decisión mía. Puede ser que usted lo quiera una tirita más delgada, entonces 10 puntos o 15 puntos. Esto es su deseo. Yo lo he dejado de 20, quiero una banda bien ancha para las que, bueno, usamos a veces bra de banda ancha o de brazo, bra de banda delgada, pues nos va a servir los dos. Muy bien, estamos aquí y cómo saber cuánta banda le tejemos, cuánta parte para la parte de atrás tejemos. Yo les tengo esa copita ahí. Yo no lo voy a usar porque esto es para otro proyecto que yo tengo, pero si lo quieren usar, miré un día en un corto que lo hicieron, lo perforaron con un tenedor.
y fue muy interesante. ¿Verdad? Calientan el tenedor en una velita y van poniendo los huequillos para después atar la copa. Esto es otro proyecto. Bueno, ¿cómo saber cuánta banda necesitamos? Muy bien. Usted se va y se mide. Usted se va y se mide esta partecita de debajo del busto, exactamente debajo del busto, no contorno de busto, debajo del busto. En este caso, la chica aquí tiene 10.5. En el caso de esta señora tiene un poquito menos de 80. Entonces, ponemos las dos banditas así bien parejitas, comenzamos a tejer y ver que tengamos allá. En este caso, tenemos que tener aquí 40. ¿Ven? Tengo un poquito menos de 40. ¿Por qué? Un centímetro menos. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer aquí los bordes para hacer los botones, para poner los botones, pero al final. ¿Ven? Entonces 40 y 40 serían 80. Ah, que tengo más de espalda. Entonces un poquito, unas dos hileritas más o una hilera más. O tengo menos. Soy de busto grande, pero tengo esa parte pequeñita. Bueno, menos. ¿Verdad? Menos. Entonces se mide ese contorno ahí y después viene y lo mide a él para que quede un poquito más pequeño. Más pequeño. Y si lo pueden estirar, hasta mejor. Queremos que nos quede un poquito apretadito ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, seguimos con el asunto de la izquierda y la derecha. Vamos a ver. Voy a hacer la primera base, un bordecito de punto bajo y unirlos a ellos porque la cerradura va a ser por detrás. Y voy a usar la banda que tejimos juntos, la derecha. De la derecha. Ahora, si usted es izquierda, pues teje de la izquierda hacia allá. Tengo seguidoras izquierdas y familiares. O sea, tengo una tía que es izquierda y ella mira los videos y ahí. Entonces comienza de la izquierda hacia la derecha. Y en este caso yo de la derecha a la izquierda. Entonces aquí vamos a hacer una cadenita. El borde para los botones lo vamos a dejar al final del proyecto. Así que entonces aquí en este, que es un punto doble alto, vamos a hacer tres puntos bajos. Uno, ya levanté cadenita, ¿verdad? Sí. Ok, tres puntos bajos. Ahí tenemos la cadenita. 1, 2 y aquí vamos a poner el tercero. Y ahora en la peguita, cerquita de la pega, aquí ponemos 1 y ahora aquí, así continuamos calculando. Esto no va a tener algo que les vaya a fallar, que falla un punto o no. Una vez estando en el final, vamos a contar los puntos y nos vamos a acomodar con una puntada que va a venir muy bonita. Así que bueno, ya tengo varias candidatas ahí, pero tengo una que me encantó. Y yo elijo las que me encantan. Las que me gustan, ahí las dejo a veces, pero las que me encantan, son las que utilizo. Así que así vamos a hacer un bordecito de punto bajo. ¿Ven? Todo esto hasta aquí, aquí hasta nos queda mejor. Y estando aquí, regresamos para unir y continuar en punto bajo hasta aquí. Me disculpo, todavía estoy por aquí, no he avanzado mucho, pero no dije cuántas hileras hice después del aumento, ¿verdad? Y ustedes se quedaron como que, ok, hice 12, aquí contando así, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, igual a 23. Quedamos en la de punto en relieve, no de punto bajo. O sea, quedamos en esta parte de abajo para comenzar a tejer esa parte. Igual a desde que comenzamos a hacer la banda aquí, 18 centímetros. 23 vueltas, 18 centímetros. Ahí. Así que me disculpo y continúo así en el bordecito hasta aquí. Muy bien, estamos aquí ya para unir. Todavía no he contado los puntitos y no es necesario hasta el final. Nos acomodamos con la puntada. Bueno, o si lo quieren continuar en punto alpino, ya saben cómo hacerlo. Ok, llegamos al último punto
último puntito aquí, por cierto, es un puntito de cadena. Y del otro lado también, porque es la primera hilera que comenzamos para hacer la base de punto alto. Y pasamos directo aquí el punto bajo, primero de este lado. Y continuamos así en punto bajo, uno a uno. En este caso está aquí ordenado, porque es la base de las 15 cadenas. Ahí, de las 14 cadenas, hicimos 14 cadenas, ¿verdad? Así que bueno, así voy a ir, vuelvo a llegar aquí, en donde está irregular, y continúo hasta el final. Bueno, ya he terminado todo el bordecito en punto bajo, y lo voy a continuar en punto alpino todavía. Así que vamos a levantar tres cadenitas, una, dos, tres, volteamos el tejido y vamos a continuar en punto alto. Vamos a rellenar, disculpen, no este punto, sino el punto que sigue. Vamos a hacerlo en punto alto como base para el punto alpino. Lo hice en punto bajo aquí para que quedara así, pero se podría haber rellenado también en punto alto, pero no lo hice. Así que bueno, vamos a rellenarlo en punto alto y llegando aquí en esta partecita, tratar de utilizar de una vez esos puntos que ya tenemos ahí. Ya venimos un momentito. Ese es el punto en donde quiero llegar aquí a esta partecita y aprovechar de continuar la misma puntada que ya tenemos aquí en la unión, cerca de aquí hasta aquí. ¿Ven? Ahí nos acomodamos. Es que si se puede ver más bonito, mejor. Así que este comienza ya de una vez en punto doble alto en relieve por detrás, en este caso, porque lo tenemos por allá. Y este punto alto normal y este punto alto en relieve. Ya casi nos acomodamos diferente, ya casi. Así que tratando de hacer esta puntadita aquí para continuar esta parte, pero lo vamos a hacer después por el derecho. Así, para continuar la misma, como la misma parte esa que tenemos, que vaya continuando hasta abajo con la misma puntada. Ya lo que queda aquí pues es diferente, así que no hay de otra que ahí hacerlo distinto, pero aquí si podemos hacerlo un poco más bonito, mejor, ¿verdad? Tenemos este, vamos aquí y así. Esta parte es la que quería, ya que lo tiene, ya hicimos la de punto bajo y así nos acomodamos ahí un poquito. Muy bien, ya terminé toda la hilera de punto alto uno a uno y vamos a saltar el protocolo por esta vez del punto alpino. Gracias por acompañarme aquí en esto. Hay que regresarse en punto bajo, ¿verdad? Pues no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque quiero tejerlo del derecho. Quiero tejer el punto alpino del lado derecho. Del revés está bien, pero me es más rápido y más siento como más bonito el lado derecho. Así que bueno, vamos a saltar el protocolo de saltando la hilera de punto bajo. No lo vamos a hacer ahora. ¿Está bien? ¿Qué piensan? Bueno, entonces vamos a saltar este punto y vamos a hacer ya el punto en relieve. Y el que sigue, punto normal. Vamos a hacer lo mismo como si fuese la hilera que nos toca. ¿Por qué? Porque me regreso después en punto bajo y vuelvo a comenzar a quedar por el derecho del tejido en el punto alpino. Por esa razón, si yo hubiese hecho la base de punto bajo en punto alto, me hubiese quedado bien, pero no lo hice. Así que gracias por acompañarme en esta aventura y así estamos, que no se va a notar, no se va a notar. Bueno, entonces estamos así, vamos hasta el final. Ya sabemos lo que continúa, se regresan en punto bajo. Y aquí nos vamos a acomodar un momentito, según cómo quedemos, ya venimos ahí en un segundo. Bueno, llego aquí a la puntada que ya había dejado en orden, en el orden, y ella es la jefe. De aquí a aquí, ella es la jefe, así que bueno, aquí chocamos, porque aquí tengo un relieve, y tocaría un punto normal, pero aquí tenemos un relieve, entonces tocaría un punto normal, quedarían dos. ¿Ven? Entonces vamos a tener que hacer
el punto normal y el punto relieve en el mismo punto para que siga el orden de la puntada y nos queda un puntito más ahí y no pasa nada. ¿Ven que el punto alpino nos pone a veces a ejercitar el cerebro? Todo el crochet en general nos pone a ejercitar el cerebro. Claro que sí. Muy bien, ya hice todo el bordecito de aumento y tenemos 50, 100, 150, 170 puntos. Busqué tantas puntadas que me confundieron tanto, así que vamos a hacer una puntada facilita, mejor, para no, porque esto va a variar, depende la espalda que usted tenga, depende qué tan seguido ha hecho los puntos aquí y pueda que nos quedemos por ahí perdidos. Así que mejor vamos a hacer una puntadita. Aquí se podría hacer una puntada en múltiplos de 10. Tenemos 170 puntos múltiplos de 10 también. Pero vamos a hacer una que yo creo que viene siendo como múltiplos de 3 o 2 por ahí. El punto es que nos vamos a acomodar tan bonito que nos vamos a preocupar por los múltiplos. Así que vamos a subir aquí una, dos cadenitas, nada más dos, y vamos a entrar al mismo punto, ¿sí? Vamos a entrar al mismo punto con un punto alto. Eso es por el borde. Yo lo quiero dejar así, bien cerradito, ya de aquí en adelante. Nada más esa partecita para que nos quede más fácil. Ok, ya estando aquí, vamos a hacer así. Un, dos, tres cadenas. Ya ustedes conocen los ojitos, ¿verdad? Que me encantan los ojitos. Pues vamos a hacer aquí como si fuese un ojito. ¿Ven? Entramos aquí en estos dos eslaboncitos que nos quedan aquí. Esas partecitas. Y vamos a hacer aquí un punto alto. Lazamos el hilo y movemos uno, dos. A ver. Uno, dos puntos. Y en el tercero hacemos una piñita de tres, o sea, tres puntos en el mismo punto cerrado junto. Volvemos a repetir de nuevo el ojito. Una, dos, tres, lanzamos el hilo y venimos aquí en este caso que nos ha quedado esos eslaboncitos y volvemos a repetir el punto alto. Lanzamos el hilo y volvemos y avanzamos de nuevo. Una, dos, y en la tercera volvemos a repetir la piñita solita, tres puntos cerrados juntos, un, dos, tres cadenas, pasamos el hilo y volvemos a repetir estos ojitos. Qué lindo los ojitos, ¿verdad? Bueno, un, dos, y en la tercera volvemos a repetir lo mismo y nos vamos a acomodar al final. Si coincide, está bien. Si no, vamos a acomodarnos. Porque después de aquí en adelante va a quedar bien. 1, 2, 3. Aquí terminamos la última. Y vamos a ver cómo comenzamos aquí de una vez con una burbujita. Entonces, un ojito. 1, 2, 3. Vamos atrapando 4 hebritas aquí. Y hacemos el último, y por coincidencia me quedó bien, un 2, y en el último punto, punto alto. Pero, si le ha sobrado un puntito, simplemente lo deja, lo ignora, y si le falta, igualmente puede poner, dejar nada más un punto, no dos. Dos, nada más deja un punto. En esta parte no se va a afectar, ya verán que no. Bueno, en un momento vamos a unir la faldita, que yo no la quiero... no la quiero con botones en la parte de atrás. Así que voy a continuar un poco más. Hacemos el borde y después unimos la falda. Así que una, dos cadenitas. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hice allá. Dos puntitos como para dejar algo más cerrado ahí para el bordecito. Aquí vamos en cajitas. Súper fácil. Un, dos cadenitas. Y venimos en el centro de ella. Y tratamos aquí de tomar dos puntos, dos hilos, disculpen. Un, dos cadenas. Y vamos en el medio. Un, dos cadenas. Y así, cajitas. Nos regresamos en la segunda, en cajitas. ¿Ven?
Muy bien, aquí estamos en el final de la 2 de esta puntada. Bueno, entonces un punto alto. Aquí terminamos con un punto alto en el último puntito. Y levantamos una, dos cadenitas y vuelvo a hacer lo mismo. Este puntito así. Bueno, si lo quieren, si no, no necesitan hacerlo. Ok, vamos a hacer aquí otra vez lo mismo. Una, dos, tres. Y vamos a hacer aquí un ojito. De nuevo. Y ahora vamos en encima de este punto con los tres puntos cerrados juntos. Un, dos, tres. Tomamos cuatro hebras. Una, dos, tres y cuatro hebritas. Me gusta así porque queda como planchado, queda lisito. ¿Ven? Y vamos al próximo. Y hacemos aquí tres puntos cerrados juntos. Un, dos, tres. Y es que así es. Vean, 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 vean. Qué bonito. Qué facilito. Invito a quedarse más tiempo mirando estas bellezas. Bueno, voy a continuar un poco más. Quiero tener aquí un buen espacio para después hacer el borde y unir. Pero que la cadera nos quede, o sea, que pueda pasar la cadera bien por acá. ¿Ven? Y después toda la falda en punto cerrado, o sea, tubular. ¿Okay? Bueno, es que vieron qué facilito. Nos volvemos a regresar en cajita y nos volvemos a regresar en esta puntadita preciosa. Bueno, estoy en el final de la 3, ¿verdad? 1, 2 y la 3. Y vamos a hacer aquí este puntito. Me regreso en el punto de cajita de nuevo. Como les dije, eso es opcional, pero yo lo quiero hacer así. Bueno, 1, 2 cadenitas y vamos a continuar en punto de cajita, que lo estamos repitiendo, ¿verdad? 1, 2 cadenas. Igual que esa otra. El punto es que me voy a ir en ese de cajitas y me vuelvo a regresar en este y ya sacamos el borde. Vamos a hacer el borde para los botones y todo eso y después uno unimos y continuamos la falda. ¿Estamos? Bueno, ya estoy aquí, uní la parte de atrás y me la pasé por la cadera y pasa bien. Pues no tengo mucha cadera. Así que para las que tienen poquita cintura y bastante caderita, ya saben que los aumentos los hacen más seguido. O si lo quiere bastante voladito, simplemente eso, que lo quiere más volado, pues hace los aumentos de punto por medio y no cada tres puntos como lo he hecho yo. Hace los aumentos de punto por medio. Y o cada punto también. Recuerden que esta puntada la acomodamos muy bien. Ahí, nos acomodamos bien. Ok, vamos a hacer ya el borde de la blusa, de la parte de los botones. Aquí me falta esta partecita. Ya la miraba extraña. Así. Y último puntito. Muy bien. Vamos a comenzar, como les dije, a hacer el borde. Así que ustedes se van y hacen esto así. Unen, cierran. Bueno, hacen nudillo aquí y se van y se lo tratan de pasar por la cadera. Si lo sienten incómodo, entonces simplemente le hacen más aumentos. Si lo sienten casi casi, pero que un poquito más les gustaría, simplemente cambian de ganchito por uno mayor. Pero va a estar bien. Ok, entonces vamos a hacer el borde. Vamos a hacer el bordecito hasta aquí. Este lado es en donde vamos a hacer los ojales. Del otro lado serían los botones. Estamos del lado en este caso derecho, aunque es la espalda del lado derecho. Entonces aquí vamos a hacer los ojales y del otro lado vamos a poner los botones. O si ustedes del otro izquierda, pues entonces hace los botones del lado contrario, los ojales, disculpen. Bueno, hacemos una cadenita y vamos a hacer punto bajo como base. Como base vamos a hacer punto bajo primero y me gusta como poner dos puntos, depende de la altura del punto, ¿verdad? En uno y en la pega un puntito.
vamos aquí en el punto alto, vamos como en el medio y en la peguita otro puntito, y así vamos. En donde he hecho dos cadenas, pues solamente hacen dos puntitos, y si no, entonces ahí se van acomodando a una distancia bonita. Muy bien, aquí llego al último punto, una cadenita, y nos volvemos a regresar. Todavía no voy a sacar los ojales, me vuelvo a regresar en punto bajo, uno a uno hasta el final, y en la tercera saco los ojales, vuelvo a bajar rellenando y subo para pasar por aquí todo aquí. Ya venimos a eso en un momentito, y damos la vuelta para el otro lado para hacer el bordecito en donde van para poner los botones. Bueno, aquí les termino la segunda. Entonces hacemos, bueno, me falta el último puntito aquí, una cadenita, y me vuelvo a regresar en punto bajo, y no voy a hacer los ojales en esta, voy a hacer los ojales de arriba hacia abajo para no hacer tanta matemática para ninguno, ni para usted ni para mí, porque si lo hacemos de aquí para arriba hay que hacer matemática un poquitín, pero de aquí para abajo, de arriba hacia abajo, no hay que hacer mucho, ¿ve? Así que voy a venir aquí y comienzo a en la cuarta vuelta, en la número 4, vamos a comenzar a hacer el primer ojal, el segundo, el tercero, y creo que van a ser por ahí de 6 ojales. Así que vamos a continuar en punto bajo hasta aquí, me regreso en la número 4, hacemos los ojales. Bueno, quiero poner los botones, quiero hacer los ojales y que me queden los botones más o menos así. En esta línea, aquí en medio, en esta línea de nuevo, aquí en medio y arriba. Vamos a ponerlo bien en el borde porque vamos a hacer más borde al final en esta parte. Cuando ya vamos a hacer lo de la blusita en la parte de arriba. Ok, una cadena, damos la vuelta al tejido y vamos a hacer nada más un punto. Y el punto de cadena pues cuenta como un punto. Y ahora, 1, 2, 3, ni siquiera los tengo marcados. 1, 2, en el que dice 3, vamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si aquí queda como que la mitad casi. 1, 2, 3, 1, 2 en el tercero ponemos y volvemos a continuar por 6 puntos o por 10 puntos, que normalmente me gusta cada 10 puntos. Pero lo estoy haciendo más seguido porque quiero meter 5 botones. Así que bueno, ya estando así, para asegurarnos, vamos a pasar el botoncito que quede ajustadito. No queremos que quede el botón muy holgado, muy suelto, muy holgado. Bueno, por ahí se me fue ese botón, se me perdió. Así que vamos a continuar 6 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, y en el tercero ponemos punto bajo y continuamos así por 6 puntos y así vamos hasta abajo, ¿ven? Entonces aquí tenemos 3 y va a continuar lo mismo hasta gastar los 5 botones. Muy bien, aquí vamos a terminar el número 5, 1, 2, 3, 1, 2, en el tercero ponemos el punto y nos ha quedado en esa dirección un poquito más arriba, pero así lo quiero, y aquí no voy a poner. En la falda no voy a poner. Ahora, si usted quiere ponerlo, pues puede poner ahí. Si los lleva muy seguidito, muy chiquitín, muy pequeñitos, pues puede poner más botoncitos. Eso es gusto de cada quien. Yo no voy a poner ahí. Así que vamos a ir hasta la esquina. Bueno, aquí estamos en el último puntito, en la parte de la falda. Estamos abajo. Ahora una cadenita y me voy a volver a regresar para hacer un detallito en los botones, en los ojales, ahí. Y estamos así terminando esta parte. Así que me regreso y hago un detallito ahí en los botones. Muy bien, estoy aquí en el ojal y quiero entrar a él, pero con un punto medio alto. Voy a hacer 3 nada más. Ahora un punto alto. Es como para dejar una curvita para el botón y un punto medio alto. De nuevo, y continuamos en punto bajo y volvemos a hacer lo mismo en el otro ojal.
y así me voy hasta la esquina. Después tengo que hacer borde todo hasta el otro lado y volver a repetir la parte esta donde van los botones. Así que bueno, aquí van a ir los botoncitos así y quiero que le quede como un bordecito ahí como para tapar un poquito el botón. Bueno, continuamos. Bueno, aquí le hago los tres puntitos en el ojal, punto bajo, que quedan aquí dos pendientes, ¿verdad? Cuando iniciamos. Ahora sí, una cadenita y vamos aquí al mismo puntito para hacer la esquina, un poquitín. Y vamos a ir en punto bajo. Vamos a entrar, me quedo un poquito apretado aquí. Bueno, vamos a entrar y vamos a hacer aquí punto bajo en este borde. Todo, bajamos, volvemos a subir, bajamos y llegamos del otro lado y hacemos aquí el mismo grosor, excepto los ojales que hemos hecho de este lado para que los botoncitos queden ahí bien sentados, bien bonitos. Entonces hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver, pero el punto es que tenemos que quedar en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Terminamos aquí para unir y continuar la falda. Bien, ya hice el bordecito que les dije. Y en las esquinas, en la parte de la esquina, donde sabemos que estamos ahí en la esquina, hacemos un punto, una cadenita y un punto en el mismo punto. Para hacer la esquina, bajamos normal y damos la vueltita. Esto es una base que he dejado ahí también para trasladarme para este lado. Y aquí ya hice la esquina y bajé. Antes de seguir las vueltas, 5 vueltas como les dije, bueno, llegamos aquí, ¿verdad? Aquí está. Llegamos aquí y tenemos que contar los puntos. Tenemos que contar los puntos que nos queden exactamente lo mismo de cada lado. Aquí ya sabemos que es 20, ¿verdad? Pero esto es irregular y puede cambiar bastante. Entonces, en mi caso ha quedado 54 puntos. Yo les pongo en pantalla confirmado, pero 54 puntos conté de este lado, que es el jefe de este. Lo que hayamos dejado a un lado, tenemos que dejar lo mismo del otro lado. Muy bien, entonces vamos a hacer una cadenita, volteamos el tejido y vamos a hacer lo mismo por 5 veces. 5 veces hasta quedar aquí de nuevo. Entonces, 1, ya viene, ¿verdad? 2, 3, 4 y 5. De punto bajo a llegar aquí de nuevo, que vamos a unir y continuar la falda de forma tubular. ¿Ok? Muy bien, ya hice las 5 vueltas de punto bajo, quedamos de la parte de abajo. Así vamos a quedar si lo estamos haciendo juntos así, ¿ok? Entonces ahora, y recuerden, misma cantidad de puntos de un lado que el otro para que nos quede iguales. Ok, los ojales los vamos a pasar para la parte de arriba, por supuesto, ¿verdad? Los ojales que nos queden en la parte de arriba, que no vayan a ser estos, sino que los ojales en la parte de arriba. Ahora vamos a meter el ganchito por aquí, ya vamos a unir. Vamos a meter el ganchito en este. Podemos tomar dos hilos si se puede, pues si no hay solamente un hilo ahí. Y vamos a traer el hilo del tejido del otro lado, donde terminé la número 5, y traemos por aquí. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a unir ahí. Ahora pasamos y vamos a hacer un mini cosido de este lado. Si quieren en punto bajo también lo pueden hacer. Aquí tomamos el último puntito y vamos del otro lado. Aquí quiero que quede en esta partecita porque aquí vamos a levantar cadenitas. Disculpen, es que son 4 hebras y se me enreda ahí un poquito. Bueno, entonces estando aquí en esta partecita, en este punto, vamos a levantar aquí las cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas que hace un punto alto. Que vamos a hacer es este. Hace un punto alto más las 2 de separación.
pasamos el hilo y vamos ahora a lo que ya vimos antes, ¿verdad? Esta puntada que va así, tan facilísima. Muy bien, ya le di la vuelta y puse este punto aquí, uno en el centro y dos cadenas, y vamos aquí, 1, 2, 3, punto deslizado. Y aquí hacemos ya de nuevo la de tres puntos cerrados juntos, que en este caso nada más ponemos dos, ¿verdad? Porque ya tenemos el punto de cadena, 1, 2, cerramos, y antes de avanzar, 1, 2, 3, hacemos el ojito. Y vamos de una vez al siguiente punto y cosa que ya lo vimos, ¿verdad? Y lo aprendimos. Usted me dice si es la primera vez que ha visto esa puntada, muy facilita. 1, 2, 3, porque puntadas hay millones, millones, ¿verdad? Lindísimas. Entonces, tratando de buscar puntadas nuevas y acomodarlas a diferentes proyectos para aprender puntadas nuevas. Así que, ¿qué le parece? Bueno, vamos a dar la vuelta, ya ven que son cajitas. Ya vengo aquí. Muy bien, aquí llegamos al final, casi final. Falta esta, que no se les olvide que queda diferente. Y topamos con este lado, no aquí, sino que en la partecita de donde subimos con las tres cadenas para que quede el relieve ahí. ¿Okay? Y de nuevo, 1, 2, 3, que hace un punto alto, más 1, 2 cadenitas, y ya vamos para repetir esta. 1, 2. Así que por ahí me voy a tejer y tejer y tejer bastante para la faldita, y aprovecho también y pongo los botones. Los voy a poner estos doraditos mejor, los botoncillos ahí. Muy bien, aquí tengo ya los botones puestos en dirección, contando los puntos exactamente. Del otro lado tenemos la misma cantidad que de este lado, ¿verdad? Yo les dije eso. Entonces, de arriba, para confirmar, desde arriba hasta la parte de los botones, 24 centímetros. Y si lo medimos un total a toda la faldita que he hecho, 75 centímetros. 75 centímetros, es bien largo. Igual a 29.5 pulgadas. Bueno, pueden tejerlo hasta los tobillos si quieren. A mí me gusta esa altura por ahí. Bueno, entonces vamos a venir igual 1, 2, 3. Y aquí vamos a terminar esto. No hay borde. Me quedo un poquito ajustado. No hay borde de final porque ya tenemos un borde bonito. Y para que nos quede los puntos acomodados, nos queden acomodados, pasan un poquito el vapor, ¿ven? Si no es acrílico. Si es acrílico, ya el hilo acrílico le va a dejar un acabado distinto. El algodón a veces hay que acomodarlo. Incluso yo plancho a veces el acrílico, pero la plancho con vaporcito. Así que bueno, aquí estamos con vaporcito y un papel, ¿verdad? Para que se proteja, o una tela de algodón antes de... Bueno, vamos a trabajar en la parte de la blusita, en la parte de arriba. Y o se lo miden y usted dice, no, a mí me gusta así. Le pone tirantes. Y ya, cuenta los puntitos de aquí, la misma cantidad de puntos de aquí, cuenta para acá. Y calcula ahí los tirantes como los quiera ajustar. Lo puede hacer solamente uno aquí y el otro allá, y lo amarra en la parte de arriba para que ajuste según como estemos. Porque a veces estamos más flaquillos, a veces estamos más gruesitos. Pero bueno, el punto, lo que yo le quiero hacer es que quiero cerrar un poquito el esgote. Es bastante esgotado, bien bonito, me gusta, pero vamos a cerrarlo un poquito. Y lo voy a tejer en la primera hilera por detrás, para que me quede el tejido por el frente, para que me quede la misma puntada que llevamos en la parte de abajo por el frente. Muy bien, vamos a poner en el punto de cadenita aquí, que hicimos, bueno, que yo hice en la esquina, puntito de cadenita y ponemos. Y vamos a poner aquí el hilo. Vamos a hacer la misma puntada, la misma, para que no se me pierdan ahí con otra, y también para que combine con la parte de abajo. Tenemos aquí 3, 1, 2 de separación, y comenzamos 1, 2 en la tercera. Hacemos punto alto, 1, 2, 1, 2 en la tercera, punto alto. Bueno, vamos a venir aquí
Vengo aquí prontito. Vamos a poner esta marquita para que nos ubiquemos por vista también, ¿verdad? Bueno, así que muy bien. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cajitas. Vamos a hacer 13. 1, 2 cadenitas. 1, 2 en el tercero. Vamos a entrar, pero sacamos solamente la mitad. ¿Sí? Y ahora vamos aquí abajo, pero para que no se estrese el tejido, vamos a hacer un punto doble. ¿Ok? Y vamos hasta aquí. 1, 2, 3. Y aquí me quedan 4 puntos. 1, 2, 3. Y el del fondo, 4. Uh-huh. Todavía no terminamos el punto. Volvemos a lanzar el hilo. Y como aquí tenemos 4, aquí también tenemos que dejar la misma cantidad. 1, 2, 3 en el 4. Para que se vea igual de un lado que el otro. Y ahora sí, cerramos todos los puntos juntos. 1, 2 cadenitas. Y ahora sí otra vez. 1, 2 en la tercera. Continuamos la misma puntada. Y según hayamos hecho este borde, vamos a quedar con la misma cantidad de cajitas. 13 cajitas contando desde esta. 1. 1, 2, 3. Y aquí tenemos la cajita número 13. 1, 2. Y en el último punto nos han quedado 13 cajitas. Puede que le quede más. Puede que le quede un poquito menos. O un puntito menos. Si es un puntito menos, no se me preocupen. Aquí después vamos a hacer después un borde. Y todo eso se tapará. 1, 2. Y aquí vamos a hacer lo mismo de abajo. La misma cosita. 1, 2, 3. Misma puntada. De abajo. Uh-huh. Ya me estaba pegando. Así que bueno, aquí vamos a hacer lo mismo de abajo, pero con una variable en la parte de, ¿cómo le puedo llamar? Esta partecita aquí. ¿Ok? Bueno, venimos juntitos aquí y continuamos, que es facilísimo. Muy bien, estoy aquí y he rellenado para que tengan la misma atención todos, excepto, aquí estoy ya cargadita con este, pero una, dos cajas antes, en este, no vamos a hacer esto, esta piñita. En este vamos a hacer solamente medio punto, doble lazo, y vamos aquí y hacemos igualmente, uno, dos, lazamos de nuevo, y vamos al próximo punto, ¿ven? La próxima cajita. Y tampoco hacemos nada. Bueno, no nada, pues es un punto, ¿verdad? Y ahora teniendo 1, 2, 3, 4, sacamos juntos. Y antes de continuar, 1, 2, 3. Y igualmente vamos a sacar estos eslaboncitos aquí con un ojito. Así lo bautizamos, ¿verdad? Y continuamos el siguiente haciendo lo mismo. Ustedes deciden hasta cuándo paran o si lo quieren cerrar más y más. ¿Ok? Aquí tiene un cierre y ya va haciendo la parte hacia arriba. Bonito. Pero ven, hemos dejado este sin hacer, el punto centro, y este sin hacer. ¿Ven? Ya vamos aquí ahora con la misma puntadita. Este se me zafó un poquito aquí. Entonces, bueno, 1, 2, 3 y continuamos lo mismo hasta la esquina. Ya me lo puse así un poquito y se ve bonito, ya se ve un poquito más cerrado y combinando con la parte de abajo. Bueno, entonces así vamos a continuar. 1, 2, 3. Aquí llego a la última y hacemos aquí esta que no falte y el punto fijo. Igualmente, 1, 2, volteamos el tejido, hacemos lo mismo que hago yo aquí, si lo quieren, pues si no, no. Y 1, 2 cadenitas y me voy a volver a regresar, pero quiero que vaya y se lo mida así. Ya me lo medí y me encantó, pero está un poquito abierto ahí todavía. Entonces vamos a cerrarlo un poquito más, ¿ok? Y eso es a gusto de cada quien. Bueno, aquí estoy en la marquita verde, entonces vamos a este punto, normal, sacamos, pero medio, ¿ok? Doble lazo
Y ahora vamos en el centro y sacamos una, dos, pero dejamos ahí pendiente y vamos al siguiente. Y sacamos también medio. Y ahora sí, todos. Un, dos. Y continuamos a la siguiente cajita. ¿Verdad que las dos son de cajita? Nada más que una se varía bastante. Pero vamos haciendo cajitas. ¿Eh? Entonces así vamos cerrando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y vamos ahí dejando un caladito bonito que combine con la parte de abajo. Y pues que no se vea así como que claramente. Aquí llegamos al último punto, que no se confunda esta parte aquí, que piense como que este es la cadenita. Pues no, vamos aquí en esa dirección. Y aquí hacemos un punto alto. Un, dos. Volteamos el tejido. Hacemos esta pequeñito aquí. Un, dos, tres. Y ya comenzamos de nuevo la puntada para atrás. Igualmente, les vuelvo a acompañar en la marquita verde. Ahí nos vemos. Muy bien, estamos en la marquita verde en esta parte. Y de nuevo, ya les repito esta. Vamos aquí con esta burbujita aquí hecha con el ojito hecho. Vamos y sacamos medio. Doble lazo, vamos en el centro. Sacamos como si fuese un punto alto, pero dejando pendiente el último. Vamos a la próxima cajita. Bueno, este punto y sacamos medio. Y ahora sí, los cuatro eslabones los sacamos juntos. Antes de continuar, 1, 2, 3. Y vamos con la misma puntada. Así, nada aquí. Vamos al siguiente y hacemos ya ahí lo que toca, que se va haciendo cada vez menos y menos y menos. Muy bien, aquí tengo 6 vueltas. Usted se queda antes o hace un poco más, se repiten lo mismo. Entonces comenzamos el lado revés, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y termino en esta parte, igual que en la parte de abajo. No necesitamos hacer acabado final, así nos queda muy bien. Y aquí voy a sacar ya los tirantitos, que van a ser muy fácil y simples. Ya lo sabemos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer ojitos. Vean qué bonito. Después nos regresamos y hacemos el acabado aquí final hasta la parte de atrás. Igualmente lo hacemos en el otro lado. Así que vean qué bonito y qué fácil, ¿eh? Vean qué bonito y qué fácil. Bueno, aquí tengo el ojito número 20. Y ahora hacemos una cadenita nada más. Y vamos a entrar en el ojito, o ya sea por la cadenita, si lo quieren voltear así, para dejar el punto alto ahí. Y hacemos aquí 1, 2, 3 puntitos y vamos al siguiente. Es solamente para bajar. Vamos a hacer 3 puntitos en cada ojito. 3 puntitos bajos en cada ojito. Bueno, ya rellené todos los ojitos, hay 20 ojitos, puede hacer más, puede hacer menos, como usted vea que sea ahí suficiente para atar los cuellitos. Bueno, entonces aquí vamos a bajar en punto bajo, oiga usted, bueno, así vamos a hacer el puntito bajo aquí para hacer ya un acabado final, tapamos los hilitos y llegamos hasta el botoncito, ¿ven? Así, vamos a hacer este vestidito que ya está casi, casi listo. Nos falta el otro lado y estamos, ya están los botones puestos y todo adelantado. Muy bien, bueno, entonces así estamos. Muy bien, ya rellené los ojitos y me vine aquí en punto bajo como acabado final. Y quiero quedar también con el mismo acabado de aquí, del otro lado. Así que aquí terminamos en un punto de cierre. Ahí me disculpan la super tijera, pero es lo que tengo a mano así rapidito. Sacamos y después tejemos hacia atrás un poquitín. Y aquí mismo aprovechamos el hilo y lo pasamos para el otro lado. E igualmente comenzamos este hacia el frente
y hacemos los ojitos de una vez. Punto bajo, punto medio alto, también lo puede hacer punto medio alto si le gusta el punto medio alto, que es muy bonito también, pero nos puede ampliar un poquito porque es más abultado. Así que vamos a ir hasta aquí, hago los 20 ojitos y me vuelvo a regresar y terminamos aquí en un momentito, ¿ok? Vamos a venir aquí en un momento. Muy bien, entonces ya aquí, ¿verdad? Pusimos el hilito, todavía no lo he limpiado, pero aquí estamos con este hilito. Limpiamos, dejamos ocultado todo segunda de punto bajo, recuerda que habíamos hecho una. Y aquí, como acabado final, los 20 ojitos, menos o más, como usted quiera. Y aquí el último puntito bajo. Y vamos a hacer aquí, de una vez, en esta partecita vamos a quedar igual. Vamos a hacer un punto deslizado y un punto más como punto de cierre de seguridad. ¿Ve? Cortamos con un poquito de distancia para ocultar el hilo. Tejerlo hacia atrás, ocultarlo bien y estamos listos en esta parte. Hemos terminado así. Muy bien, muy bien. ¿Cómo me les fue? ¿Cómo me les fue con esta belleza? ¿Cómo me les fue con este punto alpino? Que si quieren solamente hacen las copas en punto alpino y todo lo demás lo pueden variar como les dije. Ya uniendo las copas, ustedes vieron, ¿verdad? Ya uniendo las copas quedamos con un básico. Ya uniendo las copas y hacemos después el punto bajo en esta parte, quedamos con un básico. Y ustedes pueden ahí ir a Pinterest o sus cuadernos, libros, disculpen, y buscan ahí una puntada que les agrade y le agregan esa puntada como quieran. Esta parte es la que hemos compartido que no está en muchos lugares, o a la menos yo no lo he visto, ¿verdad? En estas puntadas. En esta puntada, pues me imagino que sí, hay cosas. Bueno, entonces así nos ha quedado este vestidito bastante larguito. Abajo de la rodilla me quedó. Y ustedes le hacen más largo o lo dejan más corto. Simplemente le repiten una y otra vez la misma puntada. Así que bueno, voy a explicar un poquito lo de la blusita. Las diferencias que hay para que podamos hacer también la blusita, que a veces me preguntan, bueno, pues es que cuando va a ser el paso a paso la blusita, cuando yo les pongo una blusa, por ejemplo, no es que lo vamos a hacer el paso a paso, no es el mismo. Lo que pasa es que montamos las cosas diferentes. En este caso, en el vestido, yo inicié aquí primero esta de burbujitas, recuerdan, la de piñitas, por el orden de la puntada en esta blusa. Quedamos de una vez, porque ya comienza calado de una vez, entonces comencé haciendo cajitas. Montan primero las cajitas, se hacen el punto bajo, montan primero las cajitas y comienzan a hacer la puntada. Y todo lo demás es lo que ya miramos, ¿verdad? El punto bajo aquí, los tirantitos y en este caso aquí. De una vez comencé también la puntada, bueno, el punto bajo y todo eso que ya también lo vimos. Las cajitas también primero. Esto sí lo hicimos en la parte de arriba, quedó igual. En la parte de aquí, diferente porque yo lo comencé de una vez las piñitas. Y aquí comencé de una vez, comencé las cajitas. Esa es la variable que puede haber aquí. Quedó un pelín más pequeñito por el hilo. Este es un pelín más pequeñito de 3. Es un poquitín, por aquí, ahí, mira, no lo he recortado, por cierto. Él es un poquito más delgadito que el blanco. Y solamente por eso ha quedado distinto. Más chiquitito. Pues un sobrante que tenía y yo quería sacarle provecho. Igualmente que los botones, que no son iguales. Pero me encantan. Así que, mis amores, ¿qué les pareció este paso a paso? Y les comparto. Y también les regalo este patroncito de copa en punto alpino. Bendiciones y vamos a modelar. Y nos vemos en la próxima. Saluditos. Que ya venimos también con el regalito del suétercito de bambú.
por los 100.000 suscriptores que les había ofrecido. Y claro que sí, ahí lo van a tener. En unos días vamos a hacer el sorteo. Claro que sí. Así que bendiciones y vamos a estar haciendo lo mismo porque les gusta, ¿verdad? Así que vamos a premiar a una de ustedes con un suétercito de bambú. Preciosísimo. Continuamos. Bueno, ¿y cómo me les fue? ¿Cómo sintieron el paso a paso? ¿De verdad caminamos juntitos? Quisiera saber si es la primera vez que usted se va a hacer un vestido en este tipo de cuello. Muy, muy bonito, muy delicado. ¿Lo quiere hacer? Bueno, compra el hilo deseado de seda, de bambú, en un grosor de entre 2, como les dije, a máximo un 4, de 4 milímetros. Así que, mis amores, ustedes me dirán en qué ocasión lo van a utilizar, que vienen muchas, prontito, prontito, vienen ahí muchos días festivos preciosísimos para utilizar un vestido y estilizarnos un poco más, vernos bonitas, chinearnos un poco y sentirnos bastante femeninas. Vea qué preciosidad, me encantan los vestidos. Y saludos para todos allá, bendiciones y nos vemos en la próxima, si Dios así lo permite. Por aquí le he dejado un poquitín la verde de cómo queda por detrás, de verdad que queda bastante peladilla, pero bueno, ahí se lo modelé rapidito. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.